yo llegué a la bicicleta porque estaban haciendo una vez, hicieron una presentación en el Centro Comercial Fundadores y me pareció muy... Yo dije, este es el medio de transporte que yo quisiera usar en mi día a día. Y pues, no sé, 8 días o 15 días después ya estaba montado en ella. Y llevo hoy 2 años y medio y ha sido una experiencia que no me arrepiento de haber invertido en ese estilo de movilidad. La bicicleta para mí ha sido pues todo una experiencia muy bonita, como de reencuentro como con la naturaleza, la percepción de la ciudad desde otra perspectiva mucho más amigable. En realidad es vivir la ciudad desde otra dimensión, mucho más natural, mucho más sin estrés, con una movilidad rápida dentro de la ciudad, porque digamos que la bicicleta permite una facilidad de estar en un lugar y en el otro en cuestión de minutos. El tema de, pues de parqueo y de todo ese cuento es relativamente fácil en la ciudad porque hay pues infraestructura disponible para esto. Ha sido una forma también de sentirse uno más saludable porque siente uno que se está como con las articulaciones más flexibles, como más liviano. Es una experiencia pues muy bonita. Se siente uno más, pues como más activo, más que está haciendo algo por estar como en forma. Muchas veces en la vida pues empresarial, ¿cierto?, y de ejecutivo, no es fácil tener espacios para uno pues practicar algún deporte o poder ir al gimnasio, pero a través de la bicicleta uno siente que está haciendo también el ejercicio en el día a día, porque uno finalmente en los desplazamientos fácilmente se puede gastar en el día entre media hora y una hora, y si usted hace una media hora o una hora de bicicleta en el pues diario, creo que es muy comparable como si usted estuviera caminando o usted estuviera yendo al gimnasio. Incluso, no solamente es amigable con todo lo que les acabo de decir, sino hasta con el bolsillo. Porque digamos que en términos económicos, pues usted en el carro, pues el combustible, el mantenimiento, los parqueaderos, las multas, los daños, son, pues, empiezan a sumar. Usted en la bicicleta, literalmente, pues, no se gasta casi nada. Yo creo que si uno le hace la cuenta en el mes, pues, durante todo el año, yo no creo que usted se gasta, yo una vez le hice la cuenta y digo, usted gasta como 40 mil pesos o 45 mil pesos mes, cambiándole pues las llantas, haciéndole los mantenimientos, cambiándole las pastillas, cambiando la batería incluso pues después de tanto uso, lo cual me parece inclusive supremamente amigable. Usted con 40 mil pesos no se monta en una buseta. Creo que es un sistema que en realidad muchos más manizaleños deberíamos usar en el día a día. En nuestra ciudad existe una cultura del ciclismo bastante importante en términos de ocio pues, y deportivo, pero este sería es un sistema muy amigable para que pueda tener una ciudad, un tráfico más razonable, para reducir los tiempos de desplazamiento, para sentirnos más enérgicos y más vivos. En realidad lo recomiendo al 100%.